En la localidad de Caraguano, comunidad andina ubicada a 30 kilómetros al noroeste de Colchane, se inauguraron las obras de restauración de la iglesia, que fue destruida por el terremoto de junio de 2005. El pueblo de Caraguano está ubicado en el Parque Nacional Isluga y se emplaza a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y la tarea sigue. Cada vez que restauramos, inauguramos una iglesia restaurada, ¿no es cierto?, aparecen otras iglesias, otros poblados que nos solicitan eso, y hay un compromiso de arquitectura con los distintos alcaldes, con las comunidades, de seguir trabajando esos proyectos para restaurar todo lo que es nuestro patrimonio andino en materia de iglesia. Los recursos invertidos en este proyecto alcanzaron a 64.950.500 pesos y fueron aportados por el programa de puesta en valor del patrimonio que desarrolla la SUBDERE, y las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Arquitectura del MOB. Y aquí vemos una rica oportunidad, una muy buena oportunidad, no solamente para fortalecer el espíritu, la fe, sino que también, así como lo decía uno de los pobladores, don Héctor Mamani, él también quería mejorar la avenida, de que venga más gente a conocer este pueblito. Y yo creo que este es un punto de partida, y eso es lo que buscamos, buscar que la gente conozca Chile. El plan Colchane, por lo menos en esta primera etapa, estaría prácticamente terminado con la iglesia de Caraguano, Villacoyo y Ucoma, con un monto total cercano a los 120 millones de pesos. La construcción de 67 metros cuadrados considera una planta rectangular con campanario, muros de piedra, barro y adobe, con techumbre de vigas de madera y cubierta tradicional de barro y paja brava. Y es muy importante para CONAF y para este Parque Nacional poder ir restaurando todas estas iglesias, que sin duda es un resguardo para el patrimonio cultural vivo de este Parque Nacional, y también viene a aumentar los atractivos turísticos que podemos tener para las rutas turísticas de esta región. Sí, es un sueño de la comunidad caraguano, que se anhelaba hace muchos años ver su iglesia derrumbada, abandonado el pueblo. Este es un incentivo del gobierno, de todo lo que han aportado su granito de arena, un incentivo de que la gente vuelva a su pueblo, a su tierra. Es muy lindo. Esto da pie a que la juventud vuelva a su tierra, que se está perdiendo todas estas costumbres. La comunidad estima que esta obra, más allá de la importancia para el mundo católico, será también un atractivo turístico de la comuna por su estructura y la celebración de las fiestas patronales de San Santiago y la Candelaria.